Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tix Brothers, una de las mejores herramientas de tablero digital o pizarra digital. ¡Comencemos! Lo primero que debemos hacer es teclear heyhi.sg y damos en Enter. Entramos a la plataforma y lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Bueno, es una plataforma en inglés, pero ya saben que nosotros buscamos muchas soluciones, tan simple como dar un clic en traducir al español. Pero bueno, yo lo voy a dejar en inglés. Damos en login o sign up, vamos a loguearnos con Google, elegimos la cuenta, tan simple como hacer dos o tres clics, mira, ya estamos dentro de la plataforma registrados. Entonces tenemos acá lo que es el tablero o dashboard en inglés, la librería o library y el support tickets. Aquí tenemos las reuniones clasificadas en próximamente, esto es como que están en marcha en este momento, y las que ya están finalizadas, como por ejemplo estas que hice de pruebas. Acá tenemos el calendario, damos en new meeting o nueva reunión, vamos a traducir al español para ver qué tenemos. Tenemos que para 4 personas todos pueden interactuar en videollamada, 12 personas todos están en videollamada, pero no pueden ver ni escuchar al otro. Para 30, los invitados deben pedir permiso para hablar. De 50, solo el anfitrión puede compartir el video y el audio. Y el 100, todos se comunican a través de mensajes de chat. Entonces, vamos a poner aquí el nombre. Tenemos el ID de la reunión, el código de acceso y el link, que lo podemos copiar rápidamente de este botón. Nos dice que está copiado. Tenemos aquí el bloqueo de la pantalla de todos al entrar. Si habilitamos esta opción, nadie podrá escribir ni cargar archivos. Y en esta opción podemos inhabilitar el cuadro de chat. Siempre es bueno habilitarlo. Si son muchos estudiantes o personas, recomiendo bloquear la pantalla. Vamos a copiar el enlace. Nos vamos por aquí a una ventana de incógnito y pegamos el enlace. Vamos a copiar el ID de la reunión o el ID. Copiamos y pegamos. Si quieren traducen al español, acá me está pidiendo el nombre. Vamos a colocar Pepito y acá el código del acceso, que por acá, ay no. Mi lente de contacto, aquí está. Que por acá lo tenemos. Pegamos y entramos a la reunión. Aquí también vamos a ir a la reunión. Profesor, código de acceso, entrar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Primero que todo, vamos a empezar por lo más básico, que es el lápiz. Con el lápiz y las cuadrículas podemos hacer todo tipo de trazados. Con el color tenemos el grosor y obviamente el color. En caso de equivocarnos con la flechita hacia atrás, podemos devolvernos un trazado. Entonces, seguimos con el resaltador. Con el resaltador podremos resaltar las palabras clave para que nuestros alumnos miren. Con el apuntador podemos apuntar, con el clic se vuelve de colores. Tenemos el borrador. Por aquí tenemos las formas, una línea. Por acá tenemos las opciones de cada elemento. Con el bote de basura podremos eliminar. Con el candadito vamos a bloquear el elemento. Con las flechitas hacia los lados giramos el elemento. Con este lo duplicamos. Con el 0,5, 1 o 2 agrandamos o disminuimos el tamaño. Por aquí tenemos, por ejemplo, el rectángulo. Vamos a hacerlo de otro color. Este puede ser. Y con este podremos llevarlo hacia el frente o hacia el fondo. Como pudieron ver, se fue al fondo y si lo traigo queda encima de la línea. Muy buena opción. Tenemos otras formas como los círculos, como los triángulos o los polígonos. Podemos agregar un texto por aquí, por decir algo. Lo mismo podremos encuadrarlo. Ya vamos para este botón, que es muy importante. Tendremos la herramienta de desplazamiento, la lupa para acercarnos y la lupa para alejarnos. Vamos a crear una nueva pizarra o un nuevo tablero.
Lo tenemos desde cero. Vamos ahora con este botón que es insertar imágenes. Aparte de imágenes podremos insertar documentos. Vamos a ingresar una imagen, por ejemplo. Podremos hacerle una línea para señalar algo. Podremos hacer círculos para resaltar también. Recuerden que tenemos el resaltador. Vamos a acercarnos. Y ahí lo tienen. Esta es una imagen. Ahora vamos a crear una nueva pizarra o un tablero y agregar un documento. Damos en abrir. Tenemos muchas páginas por aquí. Voy a quitar la selección de todos para seleccionar la que a mí me gusta. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta y damos en insertar. Los conceptos básicos de estadística. Vamos a poder subrayar, vamos a poder generar líneas, vamos a señalar. Esto puede hacer que nuestra clase sea mucho más intuitiva, mucho más dinámica. Y lo mejor de todo, que los estudiantes puedan también interactuar. ¿Se acuerdan esta opción que habilité? Aquí pueden ellos también escribir, pueden preguntar, pueden usar el chat desde acá abajo. Escriben el texto y lo mandan con la palomita. Por aquí tenemos el limpiar el tablero, que es muy importante. Restaurar toda la pantalla, es quitar todos los tableros que tenemos. Descargar todos los tableros. Vamos, por ejemplo, a darle a esa opción para que miren los tableritos. Aquí se nos descargó varios archivos. Aquí tenemos nuestro primer tablero. Aquí tenemos el segundo tablero. Y este es el que estamos editando. Aquí tenemos la información de la reunión, por si se nos olvida. Para finalizar, una de las cosas más importantes es que podemos escribir con una tableta o celular. Damos clic aquí y ya voy a conectar mi dispositivo móvil. En mi dispositivo móvil vamos a buscar Hey Hi en las aplicaciones. Yo ya lo he instalado, así que le voy a abrir. En nuestra aplicación de celular tendremos una opción que se llama Scan QR, que es el código QR. En el ordenador damos clic, alineamos nuestros dos códigos QR. Entonces, como ven, aquí tenemos varias opciones desde nuestro dispositivo. Podremos igual hacer dibujos, podemos resaltar, podremos hacer líneas, muchas cosas de lo que tenemos en el ordenador. Bueno, y como pueden ver, cada vez que hago un número o hago cualquier cosa en el tablero, está vinculado a la plataforma web. Es sincrónico y en tiempo real. Todos los cambios en el móvil se reflejan en nuestra página web. La plataforma Hey Hi es gratuita, pero tenemos unos modos de pago. Podemos tener acceso limitado según el presupuesto. Bueno, eso fue todo por Hey Hi. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales y hasta un próximo video. Hasta luego.